peleas de perros en Yucatán. Arriban al Aeropuerto Internacional de Mérida grandes obras del arte pictórico universal. La Secretaría del Trabajo anuncia Feria de Empleo para Jóvenes. Empresarios yucatecos sostendrán reunión con representantes de Comisión Federal y CRE. Gustavo Alcalá se suma a los venados de Yucatán. Violencia paraliza 25 estados del país. Macao está a punto de quitar el trono a Qatar como el lugar más rico del mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les mando un saludo desde aquí de las oficinas de Opinión TV. Este es Meridiano 90. Vamos con la información. Diputados avalaron sancionar a quien organice, preste lugar o asista a peleas de perros en Yucatán. Al aprobarse por unanimidad el dictamen para adicionar el artículo 410 al Código Penal del Estado, durante la sesión de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, esta iniciativa se une para reforzar lo alcanzado con la anterior reforma a la Ley Penal Estatal que prohíbe tratos crueles en contra de los animales domésticos. El mencionado artículo refiere que se impondrá de 1 a 5 años de prisión y multa de 200 a 400 unidades de medida y actualización a quien organice, induzca, provoca, promueva o realice una o varias peleas de perros públicos o privadas, con o sin apuestas, o las permita en su propiedad, así como quien las anuncie, patrocina o vende entradas para asistir a espectáculos que impliquen peleas de perros. Inauguran la exposición Que Nadie Duerma en la Galería de la Terminal de Vuelos Privados del Aeropuerto Internacional de Mérida y en la Sala B de Última Espera de Vuelos Nacionales Comerciales. La exposición cuenta con 8 lienzos con réplicas fieles de grandes artistas plásticos de la época del Renacimiento, como Van Gogh, Leonardo da Vinci, Botticelli y Battista Tiepolo, entre otros. La obra permanecerá exhibida en la Sala de Última Espera de Vuelos Nacionales y en la Terminal de Aviación Privada durante un mes. En más información, más de 1,000 vacantes con sueldos que van desde los 4,800 a los 20,000 pesos conformarán la oferta de la Feria del Empleo para Jóvenes, que tendrá lugar el próximo 22 de agosto en el marco del mes dedicado a este sector. En rueda de prensa, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Bete Lachache Rodríguez, explicó que el evento será de 8 a 15 horas en el Salón Uxmal 1 del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Para conocer los motivos del incremento en la facturación del consumo de energía en los últimos 2 meses y encontrar posibles alternativas para reducir el costo del consumo en sus negocios, empresarios yucatecos se reunirán con representantes de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, y de la Comisión Federal de Electricidad. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, Michel Salum Francis, señaló que a través del presidente de la Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Mario Canales Suárez, se logró que la próxima semana el sector empresarial yucateco sostenga una reunión con un representante de la unidad de electricidad de esa dependencia federal. Y como nota deportiva, el arquero Gustavo Alcalá Aguirre trabaja ya desde el lunes bajo las órdenes del técnico argentino de los Venados Fútbol Club, Bruno Marioni, y el entrenador de porteros Alejandro Redondo, para ponerse a ritmo con sus demás compañeros. Con 1.95 de estatura, el jugador es juvenil de los Pumas de la UNAM. Tiene 21 años de edad y ocupará el lugar de Bernabé Magaña, quien reportó con los felinos de la UNAM, a donde pertenece su carta. Bueno, y hablando de otra cosa, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur, aseguró que 25 de los 32 estados del país se encuentran paralizados o semiparalizados por la violencia que va en aumento. En conferencia de prensa, el presidente del organismo, José Manuel López Campos, señaló que es necesario atender esta problemática para dar certidumbre a los trabajadores e inversionistas que llegan al país.
La Concanaco anunció que elabora un mapa de inseguridad y delitos cometidos en contra de las empresas pertenecientes al organismo empresarial, con el objetivo de establecer estrategias para combatirla a fondo y generar bienestar para los trabajadores del país. En otras noticias, Qatar va en camino de perder su estatus de lugar más rico del mundo ante Macao, el enclave de juegos chino. La economía del centro mundial de los casinos alcanzará un equivalente a unos $143,116 per cápita para el 2020. Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, esta cifra situaría a Macao por delante de Qatar, actual número uno, que alcanzará los $139,151 en el mismo periodo de tiempo. Macao, un antiguo enclave portugués en el extremo sur de China, se ha convertido en una meca del juego desde que regresó bajo el control chino hace casi 20 años. Bueno, y con eso terminamos las noticias. Gracias, Javier. Gracias, Rosy. Nos vemos mañana. Hasta mañana.